Por lo tanto, hemos protocolizado entre el Ministerio y la Junta de Galicia un convenio que nos compromete a intensificar la colaboración en la lucha contra el empleo no declarado entre el Gobierno de España y el Gobierno de Galicia, a conjugar y coordinar de una manera más eficaz las medidas autonómicas y las medidas estatales y, por último, a poner en marcha mecanismos necesarios para detectar y, en consecuencia, corregir las prácticas fraudulentas. a tal efecto hemos creado un grupo que en el convenio se, espe se especifica un grupo especializado en la lucha del empleo no declarado un grupo permanente con representantes de la inspección de trabajo y la seguridad social del ministerio adscritos a la comunidad autónoma por eh, personas de la dirección general de trabajo y economía social y del Servicio Público de Empleo de Galicia. Este es un grupo permanente que trabajará de forma continuada con unos protocolos que hemos concretado de pautas de actuación y también hay un grupo temporal en el que se pueden, eh, cuando el grupo permanente así lo recabe, incorporar distintos eh, departamentos de la Junta de Galicia para colaborar con la detección de eh, bolsas de empleo no declarado. Este convenio prevé una vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, y el objetivo es reforzar y complementar el plan gallego de lucha contra el fraude de prestaciones y contra el trabajo no declarado que teníamos en marcha y que buscaba, pues, detectar incumplimientos e irregularidades, impulsar el afloramiento de la economía sumergida gallega y un plan que incluye concretar los objetivos en el seno de la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social colaborar entre la Inspección de Trabajo y el Servicio Público de Empleo de Galicia, elaborar un plan de actuación inspectora y en ese plan combinar la actividad inspectora planificada, es decir, los objetivos que en ese plan se concretan en el inicio del plan con visitas eh, masivas sobre determinados sectores de actividad y de empresas.